Le puse a la bebé unos calcetines de almohadita y sí se recargó ahí. Oh, la chiquita tan lindita. Esta es la chiquita porque el gordo está ahí abajo. ¡Holi, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi room. Bueno, hoy estoy haciendo esto como vlog, por eso la luz no es la ideal, pero ven mi maquillaje, me gustó. Estoy practicando para maquillaje de Navidad. Pero bueno. Me gusta hacer este tipo como de videos, vlogs, pero obviamente con un tema, ¿no? Y ese es, no sé si han visto mis últimos dos videos sobre el tro... No, la elfo y los trolls que recientemente he comprado y adquirido. Ok, he subido dos videos. Los primeros dos han sido pues de unboxing, ¿no? El primero pues fue de la primer troll, que hasta ahorita, y me sorprendió, dicen por ahí que cuando tú compras un troll... Realmente es que ese troll ya tiene un nombre. Eso dicen, me dijeron a mí, no crean que yo me lo inventé. Que la troll ya tiene un nombre, o el troll, pues. Y cuando tú lo ves, han de cuenta como que te lo dice sin que tú lo sepas. Entonces ese nombre se te viene a la cabeza. Y es el nombre realmente que tiene el troll, no que tú se lo hayas puesto. Muchísimos, muchísimos comentarios dijeron que se llamara Lily o Lily, no sé, sin acento o con acento, Lily o Lily. Pero un montón así, me mandaron un montón de mensajes de, oye, es que yo creo que tiene como carita de Lily y cosas así. Entonces, bueno, es un buen nombre. Entonces, pues puede que ya le quede Lily. Todavía no checo cuál comentario tiene más likes y todo, pero bueno. El segundo video, recuerden que me llegó la elfo, así como bebé. Creo que es una bebé que tiene los dientillos así picuditos. Y el otro troll, el troll macho, se podría decir. Ellos todavía, bueno, la elfo sí tiene nombre, se llama Brigitte, creo, y el troll todavía no, todavía me confundo mucho, y el troll todavía no tiene un nombre como tal, pero subí ese video hace rato, me volví a quedar dormida, a mí siempre me pasa esto, y me dijeron que no era como una coincidencia, siempre que llega algún objeto que tiene energía propia, a mí así me afecta, me da mucho sueño, me siento muy cansada, entonces... Ya tenía meses, yo creo que desde que tuve las muñecas malditas, que no me podía, o sea, no me podía dormir, no podía tener siestas en el día y ahora tengo 2 días seguidos que otra vez sí, de que más de 1 hora. Entonces otra vez yo estaba bien dormida. Cuando me despierto, pues checo los comentarios del video, ¿no? ¿Verdad? Ya, yeah, los checo y me doy cuenta que hay un montón que dice que no me recomendaban tener a los trolls y a la elfo juntos porque no se llevaban bien, que porque se odiaban entre esas especies. Y yo así como que, ¿por qué? ¿Por qué pasaría eso? Nadie me decía por qué, simplemente que no los tuviera juntos y que los separara y que no fue buena idea juntar los dos trolls, sí, pero elfos y trolls no, y cosas así, que iban a pasar cosas raras, no, no malas, sino así como que iban a hacer travesuras porque pues no estaban como a gusto. Y yo así como, ah, ok. Bueno, ese video lo grabé ayer. Esto lo estoy grabando justo hoy. Hoy que bajo, pues sí, o sea, me despierto, estoy en el piso de arriba. Bajo y veo, o sea, las cositas de la troll. Ya ven que traía un vasito y un platito y cosas así. Yo las envolví bien y las guardé porque dije, no quiero que se me pierdan. Cuando bajo, veo que están el platito y el vasito acomodados perfectamente en la mesa. Y yo así como... ¿Quién lo sacó? O sea, aunque, no sé, los gatos lo hubieran querido tirar o yo qué sé, no lo destapan, lo sacan y lo acomodan. Y yo así como, bueno, pues lo volví a guardar y dije, ok, no los he querido sacar ni acomodar bien porque todavía no tengo las cosas de activación. Y yo pensaba que estas cosas iban a pasar hasta que estuvieran activados. Mucha gente también me puso así de que, oye, es que necesitas picarles un botón para que se activen. Y yo, no, es que no son Furbies, o sea, necesitas de que ponerlos a la luz de la luna, que agua de lluvia, que esto, que el otro, o sea, cosas así como de la naturaleza. Entonces no los había podido activar. Y como les puse en Instagram unas historias y fue así como de que, ok, eso sí lo voy a tener que incluir en este video. Yo estaba acá arriba y estaban mis dos gatos y me acuerdo perfecto porque yo estaba así en medio de ellos dos, ellos acostados al lado de mí y de repente escucho un ruidazazazo abajo. Entonces yo me quedo así, o sea, ellos se... Ay, déjenme apartar. Ellos se levantan así asustados, yo bajo y veo que un plato está roto. Por aquí les voy a estar insertando la foto y las historias que les puse en Instagram.
Estaba roto, estaba tirado y lo que me llamó la atención era que había como un tiradero de agua, o sea, el plato no tenía agua ni nada como para que esa agua estuviera tirada. Y como que porque el plato se cayó de la nada, o sea, no tenemos aires de huracán ni nada así. Entonces, y cabe resaltar que no había ninguna como superficie mojada como para que se hubiera resbalado o algo así, y era un plato de cerámica. Entonces, pues eso estuvo muy raro y me hace preguntarme, ¿estas cosas son las supuestas travesuras que me iban a hacer estos seres? Y más porque no les gusta estar juntos. No sé. Y también hubo otra duda que enseguida, pero vamos allá abajo con los trolls, vamos a resolver. Ok, fantasmitas. Pues aquí estamos de nuevo. Estamos en mi cuarto, aquí estoy yo. Bueno, de ella me preguntaban que si tenía los ojillos de que te seguían y pues no. Pero, ¿o sí? No, porque vean de este lado, no, no tanto. O sea, de frente sí parece que te ve y si la volteamos sí parece que nos está siguiendo hasta acá, qué miedo. Pero si la volteamos así, no. Y pues no sé ustedes, pero yo le veo los ojos así como pues pintados normales, nomás que sí parece que se están moviendo. Vean, 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 vean. Entonces, pues no sé. ¡Ay, no te caigas! Pues solo les digo, tiene como un destellito ahí amarillo. Está enfocando la nariz. Pero todos los ojos negros. Y la verdad que ella se me hace muy bonita. No sé ustedes cómo la ven. Sus dientillos me causan algo, pero se me hace bonita. Entonces, no sé si estoy haciendo bien en tenerlos juntos o no, pero bueno, lo que me dijeron era que ellos como que buscan mi atención y cómo es esa atención, pues haciendo este tipo de travesuras, ¿no? Entonces, creo que fue muy extremo que me hayan roto un plato de cerámica que estaba en una superficie o las muñecas, pero es que las muñecas no creo que sean, o sea, sinceramente con las muñecas todo ha estado cool. Más que lo que les he dicho, ¿no? De que pues abren y cierran los ojos y demás. Y mis gatos han estado tranquilos porque también dicen que les hacen travesuras a los animales. Pero pues mis gatos, según yo, todo bien. O sea, ahorita vieron a la gatilla, está dormida súper a gusto y todo. Entonces, pues, quién sabe. Ok, mis calcetas navideñas ahí. Estaba checando a Marie, pero le veo algo raro. ¿Será como esa manchita que tiene ahí? Y aquí tiene otra como rojita. Y tiene ahí como unos rasguños. A ver. ¿Se los logran ver? Creo que esos no los tenía. Y es que hasta estaba despintadilla de ahí, ¿o qué es eso? Miren el cuello. Es que los tenía todos allá abajo, ya ven que ayer grabé ese video y pues ya los separé como deben estar ahí todo. Bebé, la están lamiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te gustó ella? ¿Eh? Entonces, no sé ustedes, yo la veo rara. Pero creo que es mi imaginación. ¿Tú qué crees, bebé? Vean cómo sigue sin acercarse totalmente. Ok, ya le está moliendo el cabello. No, baby. Pero como ven a Amy con ellos, siempre ha estado bien cercana. ¿Qué pasó, bebé? ¿Cuál te gusta? ¿Eh? Ok, fantasmitas, pues aquí están los dos. Al parecer ella es Lily y él todavía no tiene nombre. Pero bueno, aquí están su. Pues van a tener que compartir porque pues él no traía. Aquí están los platitos. Y pues bueno, en los comentarios me decían que les pusiera dulces, pero pues yo no tengo dulces porque no me gustan. O sea, de que mañana voy a salir a comprarles, que algunos de menta me dijeron. Pero pues por lo pronto les voy a poner azúcar. A ver si les gusta.
Okay. Así, les voy a dejar un poquito de azúcar y en su botecito les voy a poner un poquito de agua. ¡Ah! Obviamente, se me cayó. Pero bueno, como vieron en el video pasado, creo, quiero limpiar aquí bien, esperen, por si hay como algún cambio, pues que nos demos cuenta, ¿verdad? Mañana en la mañana. Ahorita ya es como la 1 de la mañana porque pues hashtag María José trabaja como hasta las 3 de la mañana. Ok, entonces ya está el agüita, ya está el azúcar, ya están ellos juntos. No sé todavía cómo me siento con él. Como que no me siento muy segura con él. Con ella sí, con él todavía estoy como rara. Pero bueno, cualquier cambio pues lo vamos a ver mañana en la mañana. Ustedes solamente van a cambiar de clip. Yo pues voy a dormir y todo y demás. Y pues ya vemos. La elfo no se va a quedar aquí con ellos. Por lo mismo la voy a poner allá arriba en un cuarto separado. Y también lejos de Amy y Mary. Por si está pasando algo extraño. Pero ahí también. Ellos se van a quedar aquí en la cocina como pueden ver. Aquí ahí al lado de las calabazas. Pero pues bueno, a ver qué tal.